Viene, viene tú. Mira, mira, esto manda un patón, mira el tubo, ¿no? Dale vuelta. Nada más que le doy vueltas de más brindas de allá. Ok, está bien, déjalo. Ajá, en tu nada más que el problema es que cuando yo esté soldando a la máquina no van a poder girar. Ya, no, por eso no está ahí. No, ahí no está saliendo todavía. Ahí. Ya me pasó. Cuando escuche ese sonido, estamos mal. Y ahí es donde el dedo se va. Hey, ¿qué le sigue de la válvula? ¿Cómo la sacáramos? Ah, bueno. Sí, hay que quitarle. Sí. Apaga tu flama. Tócame este, déjame ver. Le sigue de la válvula que la quitaran, porque si no se va a quemar. Plástico. La válvula se tiene que quitar. Porque la llama 25 nada. Pero ya es práctica. Conforme vas, vas, ya le sabes sobre dónde le duele. 10 años de experiencia. Exactamente 10 minutos. ¿Por qué no muchos usan este sistema? ¿Ah? También. ¿Todos los del aire funcionan? Es que es rápido, es con cosas. Es muy rápido. Sí, sí, puede, lo que pueden hacer es lo más se calienta y se derrite esto y ahí mismo ya no pueden calentar más. Ahí mismo. El ruido hace. Muy bien, Francisco, muy bien. Ay, peores. Calienta la que lo primero. Grilloso. Cereza. Dele vuelta a la flama, no lo deje en un solo lugar. Dele vuelta a la flama. Ándele, usted mero tiene que aprender a darle vuelta a la flama. Ahora por el lado de abajo. Sí, manéjese, ándele. Como debe de ser, manejadito. Vea el color cereza del tubo. Cuando lo ya lo vea, ahí es, entonces empiece a dejarle caer la. Cuando se le pegue, todavía no está. Si usted le deja caer y se le pega, no está todavía. Tiene que correr solito. Y luego está chalán, agarró. El fondo está muy largo. Un poquito. Ya está aquí por todos lados. Ahí va. Ya, tienes que el control, porque cuando estás trabajando en una casa así, y que ya está pintado, te lo vas a comprar y ya está pintado, te queda todo y ahí la señora. Usted aprendió allá en el curso de la regularidad.
Ahí tengo yo otras frutas que son de flash. Y esas, les voy a decir que esas no las compres. Por allá. Porque esas ¿vuelta? Ahí. Meten mucho. Contaminancia dentro de la pipa. Por si está donde tiene contaminancia, para allá para esa peor. Ahí mero, ahí. Entonces hace de daño a los ojos, es arte de piel. Arriba le falta. Ahí está el hoyo. Esa es la amarilla que te trae. El que llega soldado, ya páseselo al que no ha soldado para que aprenda a soldar. Ahora sí. Trabajo para arriba, muy bien.
ahí de estas baratitas, lléveselo de coladita. No, qué barato, son un chaleco. Sí, pues, si está en buena condición, cuesta 300. De las que encontraste de la boca, ¿te acuerdas? Las que tuviste que tirar. Las de una coleta, las de una ¿Tiene caducidad o no? Ahí está el tío tío. Tal vez. Ahí está. Entonces, cuando usted los vaya a cambiar, ahí le van a decir. No, que ya no está bueno, vamos a tener que cobrar por otros nuevos. Ok. Ese es el fin. Va a terminar. No permitan que el agua entre adentro de las conexiones. Solamente mojada y exprímala, ya nomás le puede, la puede enfriar de esa forma. No utilice lo que utilizan los plomeros. Los plomeros utilizan agua, nosotros no utilizamos agua. ¿Okay? Ellos cuando soldan el aire le echan para enfriarla rápido, nosotros no utilizamos eso. ¿Okay? Una garrita mojada nomás, ya porque se fríe de volada. Mario, entonces, no hay necesidad de comprar rolita porque no lo puedo llenar. Sí, sí lo puede llenar. Sí lo puede llenar. Estoy hablando del refrigerante, sé que no le van a vender, pero este sí lo puede llenar. Este sí lo puede comprar y lo puede llenar, si no hay problema. ¿Todos ya soltaron? ¿Qué sigue con esta? ¿Ya todos soltaron, verdad? ¿No? Ok, ustedes ya soltaron. Procedan a soldar. Esta va a ir soldada. Aquí, usted la va a soldar aquí, vamos a agarrar con qué pincharla, vamos a nosotros soldar esta parte aquí adentro y vamos a pincharla de los dos lados, ok, y después vamos a meter presión al final para ver cómo nos quedó, vamos a pinchar de este lado y con la misma de esta, con esta misma vamos a hacer un hoyito aquí para que este pueda entrar aquí adentro. ¿Por qué con la misma? Porque si utilizamos una broca, la broca deja rebabas por dentro y esas rebabas tapan el filtro. Por eso con lo mismo se va a adaptar, con la misma se va a poner para el puerto. Digamos que yo tengo esta pipa de aquí y yo no tengo un puerto para detectar la presión de la succión. Con el mismo de este, yo le puedo abrir un hoyito aquí, porque recuerden que es una antorcha para cortar también. Entonces con esa misma yo nomás le aumento la temperatura y me abrigo el hoyito necesario para meter el puerto y ahí mismo ya yo le soldo. No utilicen una broca, la broca deja rebabas por dentro y si el tubo está de esta así, de esta posición y ya está conectado a lo demás, ¿dónde creen que se va a ir la rebaba? Cuando lo prendan, se va a ir por todo el refrigerante, ¿a dónde? Al filtro o al TXV. Por eso es de que se utiliza la misma antorcha para hacer el hoyito para poner los puertos. No utilice broncas. ¿Ok? Entonces, de quien sea, primero, luego y vamos para que me pone. Ahí, ¿no? Vamos.